De la institución, la Sociedad Rural de San Carlos, le doy la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan, autoridades provinciales, locales, educativas, representantes de CARFE, de CRA, como dijo Freddy, instituciones eclesiásticas, y también a Estefanasi, que es el señor que nos acompaña, del Ministerio de Ambiente. Un año más y no es cualquiera el que hoy nos congrega. Son 80 años de trayectoria que tiene la institución y de un crecimiento arduo de trabajo para el fin que se fue creada. En esa instancia, el propósito tal vez era congregar a todos los productores para un fin noble que era traer hacienda hacia un mismo lugar, y eso era algo básico. Fueron mutando las ideas, las necesidades, y con el correr de los años, hoy tenemos que decir que realmente las necesidades que va teniendo el sector son totalmente distintas. De hecho, nosotros cuando nos ponemos el nombre de Sociedad Rural y de representantes del sector, es muy fuerte lo que nos pasa. Han pasado muchas personas detrás de esta institución, que hoy debemos recordar, pero el trabajo que por ahí no se ve, esta es una institución que tiene muchos servicios que se brindan. Hay un servicio que no se ve, que es el servicio gremial. Ese servicio gremial que a veces es ingrato porque no logra los objetivos deseados y que le roba el tiempo al trabajo de cada uno en su empresa y a la familia. También queremos homenajear a todas las personas que han estado involucradas durante muchos años y que cada uno puso su impronta de trabajo. Algunos le dieron un tilde más institucional en lo local, otro más en lo gremial, a nivel provincial. Pero todo el objetivo estuvo puesto dado en darle un beneficio al productor y darle un crecimiento a la institución. A los señores representantes del gobierno les tenemos que decir que estamos contentos de que el gobernador siempre pregone por la producción, por el bienestar de nuestros productores, que es el primer eslabón de una cadena. Una cadena que va derramando en distintos eslabones productivos y que genera puestos de trabajo en la actividad primaria, en servicios, en industria, en comercio y entre otros. Estamos contentos porque le pide al Gobierno Nacional que de alguna manera nos dé una mano en la baja de los derechos de exportación para que ese dinero que se va y que se expolia de las provincias quede dentro de la misma y que los productores mismos puedan hacer con ello y hacer crecer a cada una de las localidades del interior. Ahora bien, también tenemos que empezar a trabajar un poco más, y ese sí, el pedido puntual. Por ejemplo, en el tema de seguridad que tanto nos tiene acorralados y muy preocupados, porque realmente entendemos que están queriéndolo hacer y trabajar en ello, pero no le hemos podido encontrar la vuelta. Nosotros como institución estamos abiertos desde CARFE, y cuando hablo de CARFE hablo de un trabajo hecho durante un tiempo atrás, de una mesa de trabajo, donde quisiéramos que se pueda retomar vehementemente y que podamos poner en valor ese trabajo para que volvamos los productores a tener claro a dónde va el mensaje de seguridad. Hemos tenido saqueos en la zona, lamentablemente, y no cesan. Entonces, lamentablemente, tenemos que decir que deberemos tener que encontrarnos en un punto en común para poder resolverlo a la brevedad. Vemos que hay predisposición de la fuerza de seguridad. Entendemos que el Ministerio de Seguridad tiene
algunos planes y otros tiempos, pero debemos resolverlo, por favor, a la brevedad. Ese es un pedido puntual que me han hecho los productores de la zona. En materia de caminos rurales, quisiéramos que continúe la labor de los caminos de la ruralidad, que tanto beneficio le trajo al departamento de Las Colonias en una primera etapa. Quisiéramos que pueda continuarse. Y bueno, esas son en principio las primeras cositas que quisiéramos que se lleven nuestros gobernantes que hoy, o por lo menos los representantes del gobierno provincial, que se anoten para poder a cada ministerio encauzarlo y encaminarlo. Me gustaría, ahora sí, hacer mención a todos los expositores que hoy se encuentran aquí y felicitarlos por la muestra que han puesto en escena. Nosotros lo único que hacemos es poner el predio, congregarlos, darle las pautas que se manejen y la verdad que brilla por sí sola. Quiero hacer una mención especial a los expositores de granja. Ellos no vienen a vender, ellos vienen a exponer el trabajo que hacen día a día. Cada uno de ellos, cuando los convocamos, con gusto vienen y están felices de poder hacerlo porque interpretan de que es la forma de poder verlo en carne propia que los niños, como esta tarde, han pasado durante toda la tarde, más de 350 niños elegidos por cada escuela para que transiten la granja. Granja que tiene la particularidad este año de tener una novedad, donde tenemos que agradecer a un señor, voy a leerlo porque el señor se llama Marcelo González, que nos trajo la actividad bubalina, es una actividad que no es común en la zona y que nos pareció interesante y atractiva para la muestra. Tengo que agradecer a Jorge Bertinac, que tiene siempre una puesta en escena y que fue presidente de la institución, y tiene una puesta en escena realmente impresionante con sus llamas, sus caballos y su ganado. Al resto de los expositores que trajeron cada uno la raza que produce. Hay cabañas, pero no han venido a vender. Han venido a mostrar lo que hacen en el campo. A la gente de ganado menor, caprinos, bovinos, la gente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que nos va a acompañar todo el fin de semana gentilmente con sus alumnos, donde van a poder disfrutar y practicar de cómo se hace a jugar a ser veterinarios. Van a poder disfrutar de toda una actividad también en la granja menor de conejos y aves, y ya vamos a tener una sorpresa para el fin del cierre, para el domingo, donde tenemos un expositor de palomas, y después Freddy lo va a anunciar en el transcurso del fin de semana. ¿Cómo no agradecer a Gabriela, Cristian y Carlos, que son nuestros puntales de planta permanente de la institución, quienes nos acompañan el día a día y han estado desde la primera hora trabajando para esto? A Javier Besone, nuestro vecino y gran colaborador de granja y armador. A todo el grupo que ahí está, ahí abajo, y que nos acompañó para la expo. No lo voy a nombrar porque seguro me voy a olvidar de alguno. Pero realmente estoy orgulloso del equipo de trabajo que hoy se puede ver cómo ha quedado la muestra. A nuestros representantes de CRA y CARFE, que visitan la provincia y el país, en el caso de CRA, a todas las rurales, y que nos llevan esa presencia institucional que hoy tenemos. Y a nuestras familias, que están detrás de nosotros todos los días y que en las ausencias que tenemos, bueno, a esto. Gracias a todos. Los invito a disfrutar de la muestra y que tengan un excelente fin de semana y estadía.